El IDEAM, mucha atención, declaró la alerta roja en el país ante la temporada de calor que ha incrementado los incendios forestales. Solo en Medellín ya son 32 los episodios atendidos por los bomberos en los dos primeros días de julio, 17 de ellos ocurridos ayer jueves. El Cerro de las Tres Cruces y el barrio Santo Domingo, los casos más críticos. Ni Los Ángeles han podido proteger del fuego los cerros de Medellín, que ayer tuvieron un día crítico con la atención de 17 emergencias, algunas de ellas cerca a zonas residenciales. Algunos de estos incendios se presentaron realmente muy cerca ya a zonas pobladas, específicamente el que tuvimos en el sector de Santo Domingo, también aquí en el Cerro Las Tres Cruces. En un determinado momento el incendio estuvo bastante cerca ya a zonas pobladas. Anoche las llamas consumían varios de los cerros que rodean a Medellín, según las autoridades, no solo por las altas temperaturas, sino por la acción de manos criminales, como en el Cerro de las Tres Cruces. Muchos de ellos son muy intencionales. Por ejemplo, el que se presentó el día de ayer, tenemos serios indicios de que fue iniciado pues con material combustible de una forma intencional, y se presentó, pues lo iniciaron en varios sitios, al punto de que cuando terminábamos de combatir en la parte inferior, se reiniciaban en la parte superior. El IDEAM declaró la alerta roja por la posibilidad de nuevos incendios forestales en todo el país, y en Medellín esa alerta es máxima, pues los cerros de la ciudad llevan dos días ardiendo.